Bueno. Creo que mira la pantalla y me han dicho que... Ah, claro que tienes tú. Sí. Bueno, vamos un poquito retrasados, pero no mucho. Vamos a empezar con la segunda mesa, que al final, bueno, lo primero que tengo que hacer es volver a reiterar el agradecimiento a Alfredo porque desde el primer momento que hablé con él para explicándole nuestra idea de hacer algo sobre girando alrededor de la internacionalización, pues me ayudó a, primero facilitó todo, los recursos de la Cámara de Comercio de España y además pues me ayudó a diseñar la mesa, el contenido, la jornada y pues tengo que agradecerle de nuevo su ayuda. Entonces, en la segunda mesa lo que va a hacer Alfredo, que hay pocas personas más autorizadas que él para hacerlo, es darnos una panorámica de cómo las empresas españolas se insertan en el mercado global, se insertan las empresas y la propia economía. Entonces, decía, el currículum o la trayectoria profesional de Alfredo es una trayectoria dedicada a la internacionalización. Es mallorquín, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, cosa que compartimos. Casado, jovencísimo, porque tenemos la misma edad. Y además, desde el año 1984, pues es miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y ha desarrollado la mayor parte de toda su carrera profesional en el ámbito, en el área de comercio exterior del Ministerio de Economía, en la cual pues al principio desempeñó dos puestos en el exterior como consejero económico y comercial de las embajadas de España, primero en Miami y más tarde en Milán. También ha tenido un paso por la empresa privada, por la actividad privada, siendo entre los años 97 y 2001, y eso es cercano a nosotros, director general de una firma de consultoría internacional que es Altair Asesores. Posteriormente regresó en la administración como director general en el año 2001, como director general de promoción del Instituto Español de Comercio Exterior, el ICEX, hasta su designación en 2004 como secretario general de Comercio Exterior. El cargo que ejerció hasta que en 2010 fue nombrado secretario de Estado de Comercio Exterior. En el año 2012 se trasladó a París como consejero económico y comercial jefe en la delegación permanente de la OCDE y al volver a España en el año 2015, nuevamente en excedencia en el sector público, pues asumió el cargo que hasta ahora ha desempeñado, que viene desempeñando, de director internacional de la Cámara de Comercio de España. Es muy reciente, es casi noticia, pues desde el mes pasado ha sido designado secretario general del Círculo de Empresarios, cargo que se va a incorporar en las semanas. Y además, pues también dedica tiempo a la actividad corporativa de los compañeros, de los técnicos comerciales, pues si es el presidente de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. En definitiva, como veis, pues una carrera profesional dedicada a esto, al comercio exterior, y no solo en el ámbito público, del interés público, que es muy relevante para todos nosotros, sino también en el ámbito privado, o sea que conoce las dos partes de la mesa. Así que, Alfredo, muchas gracias y esperamos tus palabras. Gracias. Me voy a levantar porque tengo una presentación y aquí lo veo mejor que desde allí. Buenos días a todos. Muchas gracias, Antonio y al REC, por invitarnos a participar en este evento de hoy. Es un placer estar aquí porque, como decían ya los que han participado en la inauguración, cuanta más gente se dedique a apoyar a la internacionalización, mejor. Es decir, que si los expertos contables y vuestras empresas, asociaciones y despachos entran progresivamente más en el tema de la internacionalización, eso será bueno para las empresas y será bueno para la economía española. Pues yo tengo una presentación que lo que pretende básicamente es explicaros cómo está integrada España o la economía española en el mercado global. Hemos oído muchas
intervenciones hablándonos de la historia de la internacionalización, que es reciente, como se ha dicho. Yo lo que quiero es, tengo una presentación que prácticamente son solamente datos y gráficos, no tengo textos, pero lo que quiero es soportar lo que se ha dicho esta mañana como introducción con realidades, con datos, con evidencias empíricas de qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro sector exterior y qué es lo que ha ocurrido en los últimos años y, por tanto, pues, qué podemos esperar para el futuro. Y vuelvo a lo que han dicho ya varios, es la historia de la internacionalización de la economía española es una historia de éxito, una historia de gran éxito que se ha producido básicamente desde nuestra entrada en la entonces Comunidad Económica Europea. Teníamos un mercado doméstico poco competitivo, con poca competencia, nuestras empresas trabajaban ahí de manera cómoda y a partir de ese momento se sometió por parte de los distintos gobiernos a las empresas españolas a una inyección permanente de competencia a través de la apertura de nuestro mercado al exterior, primero al mercado de la Unión Europea y simultáneamente a los mercados terceros. Esto fue un shock enorme para nuestra comunidad empresarial, que estaba acostumbrada, como digo, a competir con españoles, y en muy poco tiempo se encontró a que todas las empresas europeas estaban tratando de vender a nuestros clientes en nuestro propio mercado. Eso da lugar a que la necesidad de reaccionar. Sí, además, España ha estado siempre, aparte de que ha sido siempre muy europeísta, y lo seguimos siendo, lo cual es bueno, ha estado siempre en la frontera de los distintos procesos de integración que se han ido produciendo desde el año 86. No solo desde que entramos en la Unión Europea, luego, al poco tiempo de entrar, cuando todavía estábamos en periodo transitorio, se creó el mercado único. Cuando estábamos terminando de construir el mercado único, se crea la zona euro y nos metemos en el euro. Es decir, que España, desde que entró en la Unión Europea, ha estado en la primera fila de los países que más han apostado por la integración. Y eso ha dado lugar a una apertura y a liberalización acelerada a la que se ha sometido a nuestra comunidad empresarial, de la que han superado con nota. Porque, como se decía antes, en los años 90 no teníamos ninguna multinacional, antes de los años 90, ninguna. Y ahora tenemos 2.000, 3.000, es difícil de saberlo, pero que han surgido desde los años 90. Es decir, que la transformación de nuestro sector exportador e inversor en el exterior ha sido enorme. ¿Cómo quiero yo explicar esta transformación que se ha producido? Pues a través de los distintos componentes por los cuales una economía se integra en la economía global, que son los movimientos de bienes, mercancías, los movimientos de servicios y los movimientos de capitales, es decir, las inversiones directas especialmente. Y aquí lo que tengo es una serie de cuadros que nos van a poder ayudar un poco a entender mejor esto. Esto es las exportaciones de bienes más servicios. ¿Qué representan respecto al porcentaje del PIB? Vemos que en el año 2009 solamente la exportación más importación de bienes y servicios es el 22% del PIB y estamos en el 35%. Esto es una de las cifras más altas de los países de nuestro entorno. Es decir, el 35% del total de nuestro PIB, que es un billón y pico, es exportaciones más importaciones. El componente internacional y exterior de nuestra economía es cada vez mayor. Eso es bueno. Se ha dicho ya al principio que las empresas internacionalizadas tienen una capacidad. Es bueno para una empresa internacionalizarse porque se hace más competitiva. Tenemos evidencia empírica de que las empresas internacionalizadas innovan más, crecen más, son más competitivas, emplean empleo de mayor calidad y salarios, con lo que es positivo desde el punto de vista de la empresa. Pero es que esto se multiplica a nivel del modelo productivo. Cuantas más empresas internacionalizadas tengamos, estas características que he dicho positivas se transmiten a todo el resto de la economía y del modelo productivo. Esto sería, además, se dice, bueno, ¿y el sector exterior aporta crecimiento o decrecimiento? Porque sabéis que el crecimiento generalmente se genera por la combinación de la demanda interna y la demanda externa en una economía. En la columna en medio tenéis cuál ha sido la aportación de la demanda externa al crecimiento de la economía española en los últimos años. Veis que salvo dos años, 2014 y 2015, que fueron caídas del 0,5 y del 0,1, todos los demás años la aportación de la demanda externa ha sido positiva para el crecimiento del PIB de la economía española. Si vamos a ver qué ha ocurrido en los últimos 10 años en las cifras de exportaciones, veis abajo que hemos pasado de 185.000 millones de exportación de bienes, ahora estoy hablando solamente de mercancías, bienes, de 185.000 a 254.000 en 10 años, lo cual es un aumento enorme de la exportación. Aquí tenéis los sectores, pero los vais a ver mejor aquí. ¿Qué es lo que exportamos nosotros de mercancías al mundo? Pues básicamente lo principal es los bienes de equipo. Entonces somos unos grandes exportadores de bienes de equipo, máquina, herramienta y maquinaria de alta tecnología o de tecnología medio-alta, como a veces se dice. También el segundo componente sería el sector de automoción,
17% de nuestras exportaciones es automóvil, eso incluye automóviles y componentes de automoción. El tercero sería alimentación, bebidas y tabaco, químicos incluyendo farmacéuticos. Es decir, esto es un reflejo de lo que estamos exportando en el año 16 sobre el total. Y si vemos los mercados a los que exportamos, aquí tenemos una comparación entre el 2007 y el 2016. Estos son los mercados en los que los principales mercados de exportación de España. Veréis que los 8 primeros mercados se mantienen igual del año 2006 al 2017. El primer mercado de España es Francia, seguido Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos y Bélgica en el año 7. Y en el año 16 es lo mismo, pero cambia ligeramente alguno de los últimos. Aparece Marruecos un puesto más arriba y hay algunos cambios abajo. Turquía sube, China va subiendo mucho, como veis, y seguirá subiendo, esperamos. Pero vemos que tenemos una concentración muy grande también en los mercados vecinos, lo cual es lógico, ¿no? Este es el mercado de la Unión Europea, es el mercado doméstico de nuestras empresas y deben asumir que es nuestro mercado doméstico, que vender en Francia o vender en Portugal básicamente no debería ser exportar, sino debería ser casi como vender en nuestro propio país. Y eso vamos a tenerlo siempre, 2/3 partes de nuestra exportación de bienes va a la Unión Europea y solamente 1/3 va fuera de la Unión Europea, lo cual es una cuestión que también debemos ir progresando para que la proporción de nuestro comercio que está en la Unión Europea vaya siendo cada vez menor respecto al total. Si vemos este es un cuadro sobre lo mismo en el año 17, pero con exportaciones e importaciones. Vemos que nuestros principales países de exportación son también en gran medida nuestros principales países de importación, salvo China, que se nos cuela lógicamente ahí en tercer lugar, en el cuadro de la derecha, y que los demás más o menos, es decir, más o menos comerciamos con los mismos países que exportamos e importamos. En el caso de China es el que quizá tenemos una gran diferencia porque tenemos un déficit comercial enorme con China por el nivel tan elevado de importaciones que tenemos de productos de China. Lo que es interesante también es ver qué ocurre con las cuotas, porque decimos, bueno, sí, España ha aumentado mucho la exportación en los últimos años, pero lo importante también para compararse, para saber si eres competitivo, es compararte con los demás. Porque si tú has exportado mucho, ha aumentado mucho las exportaciones, pero los demás han aumentado más que tú, pues estás mal. Aquí lo que podemos ver en este cuadro es interesante, porque además es una de las características que son además curiosas de la cuota de exportaciones de España. La cuota de exportaciones de España es la línea de abajo, esta naranja que hay. Que veis que era 1,78 en el año 2000 y es 1,80 en el 2016. Si os fijáis, es igual. Es decir, el comercio mundial desde el año 2000 al 2016 se ha multiplicado enormemente y nosotros seguimos manteniendo la misma cuota. Lo cual quiere decir que nuestras exportaciones han aumentado tanto como ha aumentado el comercio mundial en los últimos años. En casi todos los demás casos, si veis la línea, por ejemplo, todas estas líneas de aquí, de la parte de abajo, que son países europeos, competidores de España, en todos la cuota ha ido para abajo. ¿Y por qué ha ido la cuota para abajo? Por esta línea azul ascendente que veis que cruza de abajo arriba, que es China. China ha pasado de una cuota del 3,86 a una del 13 y pico en este periodo. Y eso lo que ha hecho, claro, como esto tiene que sumar 100, porque son cuotas de mercado mundial, cuando hay un país que aumenta mucho su cuota, eso recorta cuota de todos los demás países. Pero de España no ha recortado. Hay veces que nos preguntamos por qué no ha recortado. Otro país del que no ha recortado es Alemania, como lo veis aquí, que es este. Alemania es otro de los países que es enormemente competitivo y uno de los grandes modelos a seguir en internacionalización, que ha conseguido preservar su cuota de mercado a pesar de la irrupción de China en los mercados mundiales. Hay veces que se dan diferentes tipos de explicaciones de por qué España ha sido capaz de mantener su cuota, aparte del dinamismo y del arrojo de nuestros exportadores y de nuestras empresas internacionalizadas, ha sido también porque se considera que las exportaciones españolas son bastante rígidas o insensibles a los cambios de precio. Es decir, afortunadamente exportamos una serie de bienes que para muchos importadores o para muchos países son bastante necesarios, por ejemplo, componentes de automoción. Entonces, a pesar de que pueda subir los precios, siguen siendo exportaciones que los importadores te van a seguir comprando aunque sea un precio un poco más caro. Esta rigidez o elasticidad baja de las exportaciones de alguna parte importante de nuestras exportaciones
puede explicar parte del éxito que consiste mantener la cuota de mercado tras la irrupción de China. Si vemos aquí, en la columna de la derecha tenéis las cuotas que cada uno de los países tienen en los países estos, España, Francia, Alemania e Italia. Por ejemplo, España tiene en Estados Unidos una cuota de 0,62, en Francia del 2,13. Ahí lo que veis es que tenemos un problema, es decir, nuestra cuota de mercado en todos esos países es bastante menor de la de nuestros competidores. Francia, Alemania e Italia tienen cuotas de mercado mejores que España en todos esos mercados, salvo en México, que nosotros les superamos un poco pues, por razones seguramente de proximidad cultural, ¿no? Lo que es importante también ver que ha ocurrido en los últimos años ha sido la enorme reducción del déficit comercial que hemos tenido, que ha sido básicamente provocada por el aumento de las exportaciones. En el año 2007 teníamos un déficit comercial, esto es mercancías solo, de 100.000 millones de euros, es decir, es el 10% del PIB. Y ahora mismo, en el 2016, teníamos un déficit comercial de 18.000. Esto se ha producido sobre todo por el gran incremento de exportaciones. En parte también, y no nos vamos a engañar, por la caída del precio del petróleo. Nosotros somos un país que somos dependiente de las importaciones de energía y la caída del precio del petróleo favorece el volumen, favorece nuestra balanza comercial y nuestra balanza de pagos en general. Pero es interesante también ver que esta descomposición de aquí abajo entre el saldo, ahora mismo, por ejemplo, el 16 tenemos un déficit, como he dicho, de 18.000 millones. Un déficit comercial de 18.000 millones, es decir, pagamos 18.000 millones de euros más por importar que lo que obtenemos exportando lo que exportamos cada año, pero si los componemos en energético y no energético, vemos que 16.000 de esos 18.000, 16.000 y pico, es energía. Es decir, que nosotros, si no fuera por la energía, tendríamos una balanza comercial prácticamente equilibrada. Lo que nos hace tener un déficit comercial ahora mismo es nuestra dependencia del sector energético. Ahora que está subiendo, por ejemplo, el precio del petróleo, esto lo que van a hacer es hacernos automáticamente subir el déficit comercial español. A la derecha lo que teníamos es la evolución de avanza comercial en el 2017-17 también, es una forma de reflejarlo. Abajo tenéis el déficit en la línea roja, que veis que está pues, contenido en estos niveles escasos en los últimos años. Es importante, ya se ha dicho aquí, el ver qué ha pasado con el número de empresas exportadas en España, que en el año 2005 exportaban 99.000 y ahora exportan, estos acaban en el 16, pero en el 17 son 160.000 ya, tenemos la cifra. Y de este total, estas son las que llaman empresas exportadoras totales, que no son regulares, las de abajo son las que exportan 4 años seguidos al menos y por tanto se consideran parte de la base estable exportadora. Seguimos teniendo 50.000 y pico en el año 17. 50.000 empresas exportadoras es poco, estables, con lo que el margen de aumento es muy grande. Pero es interesante ver en este gráfico este salto. Porque ese salto es con la crisis. Ya se ha explicado, lo ha dicho el presidente de la Cámara y otros, que la reacción de muchas empresas con la crisis fue, mire, ya que no encuentro clientes en el mercado doméstico para vender mis bienes y servicios, en este caso bienes, voy a ver si alguien me los compra en el exterior. Con lo que hubo miles de empresas españolas que salieron al exterior a tratar de vender lo que no conseguían vender en España. Muchas de ellas sin preparación, improvisando. Y muchas de ellas se dieron el gran batacazo. Es decir, muchos de estos miles de empresas fracasaron estrepitosamente en su salida al exterior. Pero aquí vemos cómo de repente, entre el año 2010 y el año 2013, en plena crisis, en lo peor de la crisis, hubo cada vez el número de empresas que salían al extranjero era mayor. Esto refleja esta reacción que hubo, que si bien muchas de las empresas que salieron fracasaron y tuvieron que volver y les fue mal, muchos miles de empresas se han quedado fuera ya. Les ha ido bien y esperamos que nunca más abandonen los mercados internacionales, porque yo creo que las cicatrices de la crisis en las empresas españolas o en la estructura productiva española han sido tan grandes que no va a ser fácil de olvidar lo que ha ocurrido. Luego al final, siempre decimos esto y luego al final nos terminamos olvidando de todas estas cosas en cuanto nos descuidamos. Pero es verdad que una empresa que ha conseguido, por ejemplo, un cliente japonés al que le puede vender su maquinita o sus bienes de consumo o lo que sea, en estos momentos y coincidiendo con la crisis, a pesar de que el año que viene o el otro, con el aumento de la demanda doméstica, encuentre ya en España demanda para esos productos que le está vendiendo al japonés, se va a pensar muy mucho dejar a ese cliente japonés
y no servirle sus productos porque los puede vender en España. Yo creo que le va a venir a la memoria el recuerdo de la crisis y va a decir, no, no, yo a mi cliente japonés lo tengo que cuidar, prefiero cuidar al japonés por lo que pueda pasar que cuidar a mi cliente de Toledo, que ya veremos si lo recupero. Será mucho más fácil recuperar al de Toledo que al de Japón. Aquí vemos uno de los problemas que tenemos. Tenemos, de estos 200 y pico mil millones de exportaciones de mercancías que tenemos, está absolutamente concentrado en un número muy pequeño de empresas. Si fijáis, por ejemplo, aquí, veis que las 100 primeras empresas exportadoras exportan el 40% del valor que exportamos. O sea, hemos dicho que hay 160.000 empresas que exportan. Pues 100 hacen el 40%. Si bajas a las 1.000 primeras, hacen dos tercios, más de dos tercios. Es decir, 1.000 empresas hacen dos tercios y 159.000 hacen un tercio. Esto es un problema, tenemos de una excesiva concentración en un número muy reducido de empresas que exportan mucho. Lo cual quiere decir que no es malo, es decir, tener esas empresas que exportan tanto está muy bien, pero necesitamos que se difumine y que se distribuya mejor nuestro nivel de exportación entre un número mayor de empresas, que haya una menor concentración. Acabamos de terminar con la parte de bienes. Entramos en la parte de servicios. Como sabéis, los servicios se exportan. El servicio que exportamos más conocido es el turismo, como ya os he dicho. Los ingresos por turismo son lo que gastan, digamos, los turistas en España, básicamente. Y aquí tenemos la evolución de las cuotas. Aquí vemos que Estados Unidos ha aumentado su cuota, es el de arriba del todo, pero esto incluye servicios tecnológicos, por ejemplo. Y ahí se explicaría por qué Estados Unidos tiene ese nivel de cuota de mercado del mundo, software, todas estas cuestiones. Nosotros estamos por ahí abajo, ahí hemos perdido un poco de cuota, somos la línea roja, pero poco. Aquí no ha habido una irrupción de una China, como ha ocurrido en los mercados mundiales de mercancías. Aquí vemos cómo estamos distribuidos también en nuestra comercio de servicios, vemos que el 72% de nuestras exportaciones de servicios son de la Unión Europea, de ahí un porcentaje importante son turistas europeos, que son nuestra principal fuente de ingresos de servicios, pero como ha explicado bien la Secretaría de Estado, desde hace ya 7-8 años al menos, España exporta más servicios no turísticos que turísticos. Siempre la principal exportación española de servicios era el turismo, ahora ya no. El turismo sigue aumentando sus exportaciones, pero hay otros sectores entre los que puedes incluir la logística, los transportes, la consultoría, los servicios a la empresa, que son servicios que prestáis vosotros, entre otras cosas, cuando se prestan al exterior, que en valor ya representan más que nuestras exportaciones de turismo, que son muy importantes. Si dejamos los intercambios de servicios y nos vamos a los intercambios de capitales, aquí estamos entrando ya en la inversión directa, aquí vemos ¿cuáles son los principales países inversores en España y cuánto tienen invertido en España? El principal país que tenemos inversor en España es Estados Unidos, seguido de Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, los principales países. Si veis abajo, tenemos más o menos unos 350.000 millones de euros de stock de capital extranjero invertido en nuestro país. Somos la economía número 15 del mundo en atracción de inversión directa extranjera, lo cual está muy bien. Estamos en el top 15 del mundo aproximadamente. Veis que aquí el dato cambia un poco, pone 557.000. Los datos no son homogéneos, estos son datos de la UNCTAD y además son en dólares. Los otros eran en euros y eran del registro de inversiones. Pero para comparar internacionalmente es mejor utilizar estos datos. Aquí vemos qué representan las inversiones directas en España sobre la economía española. Vemos que hay 12.300 empresas extranjeras que han invertido en España, que ocupan a 1.400.000 trabajadores aproximadamente, generalmente con contratos bastante mejores que la media de la contratación en España, con una cifra de negocios o un valor añadido, un valor de la producción de 315.000 millones, es decir, que un tercio del PIB español prácticamente lo aportan las empresas extranjeras que han invertido en España y están trabajando en nuestro país. Si pasamos ahora al otro lado de la moneda, la inversión directa española en el exterior, vemos cuáles son los principales países donde las empresas españolas hemos invertido en la historia. Aquí tenéis 2015. Veis que el primer país de inversión española es el Reino Unido. Es donde más inversión hemos hecho. Bueno, aquí está un representante de Santander que es responsable de una parte importante de esas inversiones. Tenemos Estados Unidos, Brasil, y luego ya empiezan Brasil, México, Venezuela. Veréis que hay una serie de países
de América Latina, donde nuestra inversión directa llegó en los años 90, coincidiendo con los procesos de apertura y liberalización de estos países, y de privatizaciones, donde muchas empresas españolas entraron en los sectores de servicios, básicamente, de aquellos países. Si miramos en qué sectores invierten nuestras empresas en el exterior, vemos que el principal es actividades financieras y de seguros. Hay 175.000 millones de euros de stock de empresas españolas en otros países en el sector financiero y seguros. Seguido quizá de la industria manufacturera, ahí estaría toda la inversión que tenemos, por ejemplo, en plantas de automoción en el exterior, compañías de automoción, etcétera, plantas industriales, suministro de energía, etcétera, y otros sectores. Ya estoy terminando. En desafíos para el futuro, lo que tenemos es lo que ya se ha dicho aquí varias veces. Esto es una estimación de una consultora sobre dónde se va a producir el crecimiento de la población en los próximos años, ¿no? Tenemos hasta el año 2100. Pues el crecimiento no se va a producir precisamente en Europa, se va a producir básicamente en Asia. Estos son proyecciones del PIB en términos de paridad de poder adquisitivo de los distintos países entre el 16 y el 50. Vemos como de estos 10 primeros países que hay aquí, que tenemos unos cuantos países europeos, en el año 2050 solamente va a quedar un país de la Unión Europea entre los 10 primeros del mundo, que va a ser Alemania. Pues Reino Unido es el 10, pero el Reino Unido ya no va a estar en la Unión Europea en el año 2050, creo. Entonces, mirad España, por ejemplo, que en el 16 somos la economía número 16 en términos de PIB, en paridad de poder adquisitivo, y pasaremos a ser el 26, ¿no? Y eso no quiere decir que vayamos a dejar de crecer, vamos a seguir creciendo y rápido, seguramente, pero es que otros van a crecer mucho más rápido que nosotros. Esto de atrás, lo que quería decir es insistir sobre lo que ya se ha dicho varias veces en la introducción. Lo que tenemos que hacer es vender más donde más va a crecer la economía. Es decir, lo que hay que hacer es irse a los países donde van a crecer y salir más de la Unión Europea para ir a Asia y a los distintos países emergentes donde va a estar concentrarse el crecimiento de la economía mundial. Tenemos que tener más empresas exportadoras, como os decía, reducir la concentración esa que os decía, de que 100 empresas representan el 40% de la exportación española, aproximadamente. Y luego, veis abajo esta relación que existe entre el tamaño de la empresa y la exportación. Aquí se ve clarísimamente cómo cuanto más grande es la empresa, su propensión a exportar es mayor, por lo que os decía, es más fácil para una empresa grande exportar que para pequeña. Entonces, si conseguimos que nuestras empresas sean más grandes, su capacidad exportadora también será más grande. Tenemos que vender más, exportar más valor añadido. Yo siempre digo que nuestras empresas, sobre todo las pymes, tienen que acostumbrarse a que nosotros jugamos en la Champions. Nosotros no vamos a competir con los países en desarrollo, con los países emergentes. Nosotros tenemos que competir con Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia. Esos son los espejos en los que tenemos que mirarnos y tenemos que ir a esos mercados y a esos mercados de alto valor añadido. Tenemos que integrarnos mejor en las cadenas globales de valor. Sabéis que esto se ha producido a lo largo de los últimos años y ya los productos no se producen en un país, se producen en una cadena larga de bienes y servicios que pasan por múltiples países y fronteras. Y la economía debe integrarse lo mejor posible en el mercado global para que fluyan las cadenas globales de valor y puedas participar en tareas que sean realmente productivas. Y para ello lo que hace falta es un entorno de negocios favorable. Es decir, hace falta un entorno que permita el emprendimiento y el desarrollo empresarial y que puedan aprovechar las enormes oportunidades que ofrece el mercado global. Esto es un mapa de los distintos acuerdos comerciales que tiene la Unión Europea con distintos países, que lo que hacen, ya se ha explicado también la Secretaría de Estado, es facilitar el movimiento de bienes, servicios, capitales, personas entre distintas economías. Y hay que seguir avanzando progresivamente, dado que la liberalización a nivel multilateral a través de la OMC está atascada desde hace ya muchos años. Y para terminar, yo creo ya, no sé si esto no me pasa a mí, pero creo que quedaba. ¿Pasa esto? Bueno, me parece que estaba terminando ya. Creo que quedaba una o así, pero si no pasa, no pasa. No importa porque me parece que vamos mal de tiempo. Yo lo que quería es terminar con una reflexión muy... Ha salido, ¿no? Ah, bueno, estaba esto, ¿no? El tema del riesgo del proteccionismo, del que no vamos a entrar, pero que es una gran amenaza que tenemos ahí. Es un riesgo que puede afectar al crecimiento de la economía mundial en los próximos años, que esperemos que no llegue a mayores. Y esto era todo. Lo que quería es terminar con una reflexión
optimista. Esto, todos estos datos y estas cifras y estos gráficos que he mostrado aquí, lo que pretenden es mostrar el éxito que hemos tenido, la historia de éxito que ha tenido nuestra internacionalización, pero esta historia de éxito no estamos más que al principio. Es decir, esto es lo que hemos conseguido hasta ahora, pero vamos a conseguir mucho más. Yo siempre intento dar a las empresas españolas la esperanza de que cualquier empresa española que sea competitiva en nuestro mercado, en el mercado de España, que el mercado de España, no nos olvidemos que no es el mercado de España, es el mercado interior de la Unión Europea, es el mercado de la Unión Europea, que es uno de los mercados más competitivos y abiertos del mundo, cualquier empresa que sea capaz de tener éxito en España tiene muchísimas papeletas para tener éxito en cualquier otro mercado. Si eres competitivo aquí y eres capaz de vender a los clientes que quieren quitarte toda la competencia internacional y tener éxito y ganar dinero, eso es una muestra clarísima de que puedes conseguir eso también en otros mercados. Necesitarás adaptaciones, necesitarás recursos a lo mejor, pero cualquier empresa a la que le vaya bien en España tiene posibilidades de que le vaya bien fuera. Yo creo que de esas tenemos muchos miles y dentro de poco vamos a tener muchos miles más y al final pues esto va a ser una historia de éxito que se va a prolongar muchos más años. Gracias. Hay una cosa que olvidé comentar al principio esta mañana y es que además de los que estamos aquí hay personas que nos están siguiendo en streaming y como evidencia de ello es que tenemos una pregunta para ti, Alfredo, que creo que van a proyectar en la pantalla porque me han dicho que viene, yo estas cosas a veces me pierdo un poco, viene vía Facebook, entonces, pues casi nada, ¿no? Sí, ¿esto funciona? Sí. Bueno, creo que si contestaba esto nos pasamos toda la mañana discutiendo sobre la cuestión. Afortunadamente yo creo que el problema que tiene el comercio mundial es que el comercio mundial se mueve por los mismos criterios que los negocios. Es decir, al final, ¿qué es lo que necesitan las empresas para hacer negocios? Certidumbre. En cuanto se produce incertidumbre, hay decisiones económicas que se detienen o se detienen a la espera. El principal impacto que puede tener esta situación es precisamente que genera incertidumbre, porque a día de hoy todavía no tenemos un impacto real sobre la guerra comercial, digamos, de la guerra comercial sobre los flujos de comercio a nivel global. Pero sí que se ha producido un impacto sobre la incertidumbre de los operadores económicos. Es decir, que puede haber empresas que estaban a lo mejor pensando en hacer una inversión ahora mismo en Estados Unidos, o en China, o en México, y que como están viendo que no está muy claro cómo va a terminar las negociaciones de esta futura negociación comercial entre Estados Unidos y China, o las negociaciones del NAFTA en América del Norte, a lo mejor esperan y detienen o retrasan algunas de las decisiones hasta que el panorama esté más claro. Entonces yo creo que el principal efecto que está teniendo es sobre la incertidumbre y sobre la posibilidad de que se paren. Yo esto es algo que no es, o sea, es grave en sí mismo, pero no es tan grave como que se cancele una decisión de inversión a día de hoy. Pero lo que sí que es cierto es que se puede retrasar. Como digo, al final los empresarios lo que necesitan es señales claras y certidumbre sobre el futuro y estabilidad jurídica y estabilidad regulatoria. ¿Y cuáles son las reglas del juego para meterme yo en una aventura? Si veo que las reglas del juego pueden cambiar a corto plazo, eso probablemente puede hacer detener o retrasar algunas decisiones de inversión. Muy bien. Pues,